Adelante, Emma. Estamos al aire, Emma, Emiliano. Okay. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos muy contentos en esta tarde de recibirlos, de que estemos en este momento todos juntos para que disfrutemos de una tarde costarricense en donde vamos a disfrutar pues de las cosas interesantes y hermosas que tiene este país hermano. En este momento cedo la palabra a Emiliano para que haga la presentación de todos los presentes en esta transmisión. Adelante, Emiliano. Hola, mis muy buenas tardes. Primero que nada, les damos la más cordial bienvenida a el Jueves de Arte y Cultura. Es un evento del Departamento de Letras de la Escuela de Humanidades y Lenguas de Internacionalización en colaboración con la Universidad Internacional de San Isidro Labrador Huizil de Costa Rica. Aquí nos presentarán una muestra artística y cultural de su bello país. Pura vida, baile, música, historia y tradiciones es lo que nos espera. Procedo a la presentación, con mucho gusto a las autoridades que nos acompañan. Primero que nada, el embajador de Costa Rica en México, el excelentísimo señor Marcelo Prieto Jiménez. Su micrófono está apagado, señor embajador. Gracias por la amable invitación, tanto al doctor Francisco Javier Espinosa, rector de la Universidad Internacional de acá de México, como a las autoridades de esa universidad, y un agradecimiento también a la Universidad Internacional San Isidro Labrador de Costa Rica por estar participando en esta actividad tan significativa. Muchas gracias realmente. Muchas gracias, Excelencia. Tenemos al rector de la Universidad Internacional, el doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Muy buenas tardes para todos. Es un placer siempre estar en estos Jueves de Arte y Cultura. Es un honor que nos acompañe, excelentísimo embajador, señor Marcelo Prieto Jiménez, estar con usted en su presentación y nuestros amigos de la Universidad Internacional San Isidro Labrador, el rector Carlos Cortés, gran amigo, qué gusto saludarte otra vez con nosotros. Todos ustedes, qué placer saludarles y desde luego los de casa. Con mucho gusto estamos con ustedes. Gracias. Excelente. Tenemos al rector de la Universidad Internacional San Isidro Labrador Huizil de Costa Rica, el doctor Carlos Cortés Sandy. Y bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo extensivo a don Javier. Don Javier, siempre un placer, digamos, conversar con usted. A don Rodolfo, a don Álvaro, a todo ese personal maravilloso de UNINTER que ya hace años tenemos ya muchas cosas en común, muchos convenios, muchas cosas. Agradecerles pues el honor de estar otra vez con ustedes acá. A nuestro señor embajador, muchísimas gracias por participar en este evento, ¿verdad? Y hablar dentro de poco pues todo lo que hemos logrado ambas universidades en este convenio. Y pues a todos los que están, muchísimas gracias y esperamos que la pasen pura vida el día de hoy. Gracias. Tenemos al vicerrector académico de UNINTER, el doctor Rodolfo Ricaño Uribe. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos. Excelentísimo señor embajador, bienvenido una vez más y gracias por estar acá, señor rector de la Universidad Internacional, señor rector de la Universidad Internacional San Isidro Labrador, nuestros socios y amigos, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias a todos por permitirnos entrar un poquito más en el arte y en la cultura de Costa Rica. Y pura vida. Muchísimas gracias. Se acaba de conectar el presidente del patronato UNINTER, arquitecto José Manuel Muñoz Gómez. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un gusto saludar a Carlos Cortés, señor embajador. Esta es su casa siempre. UNINTER está con los brazos abiertos para usted. Bienvenido.
Claro que sí. Tenemos al director de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización, el maestro Álvaro Vergara Villanueva. Pues buenas tardes nuevamente a todos. Buenas tardes, excelentísimo embajador, señor Prieto, bienvenido a su casa, a la Universidad Internacional, a los rectores de las universidades internacionales, porque es plural, ¿verdad? Ahora hay universidades internacionales, una de Costa Rica y una de México. Pues muy ansioso de ver la cultura costarricense, esta cultura hermana que seguramente tenemos muchas similitudes con la cultura mexicana. Muchas gracias y como dicen ustedes, pues así con esa exclamación, pura vida, ¿verdad? Esa exclamación. Gracias. Excelente. También tenemos a la directora de la licenciatura en idiomas y del departamento de letras de Minter, la maestra Rocío Beltrán Sánchez. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Gracias por organizar este evento entre dos universidades que ya son hermanas. Bien lo dijo el rector de la Universidad de San Isidro Labrador. Tenemos muchos proyectos en común. Hemos tenido el honor de tener compañeros en clases, compartiendo las mismas clases dentro de distintos proyectos, por ejemplo, el doctorado en humanidades. Y también en nuestras clases en licenciatura hemos contado con estudiantes de su distinguida universidad como parte de algún programa de intercambio. Muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo y seguiremos aprendiendo y seguiremos fortaleciendo estos lazos de amistad y académicos que compartimos. Bienvenidos. Disfruten todos esta tarde. Tenemos a la directora de Global Learning en la Universidad Internacional de San Isidro, Labrador de Costa Rica, UISIL, la licenciada Mabel Robles. Me parece que está conectando su audio. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Es un placer para nuestra universidad y sobre todo para nosotros como cultura estar acá con ustedes. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad, no solamente por lo que queremos que los estudiantes, por supuesto, vean y que abra una puerta más para que quieran estar pronto acá en Costa Rica, sino porque estamos haciendo alianza, estamos de nuevo siendo más hermanos, uniéndonos más, y van a ver que como costarricenses mexicanos tenemos muchísimo que compartir. Gracias. Tenemos a la docente de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización, la profesora Emma Arriaga Valero. Su micrófono, maestra. Nuevamente les digo buenas tardes y bienvenidos a nuestro Jueves de Arte y Cultura, que ya es una tradición aquí en la Universidad Internacional, en la cual hemos hecho el esfuerzo de compartir todo lo referente a lo que es la cultura, y en esta ocasión pues es un honor estar trabajando con la Universidad de San Isidro y Labrador y tener la oportunidad de abrir esta ventanita hacia Costa Rica. Muchas gracias a todos por asistir y darnos este apoyo para que estos eventos se puedan lograr y se realicen. Y pues muy bienvenidos y vamos a disfrutar de Costa Rica. Gracias. Disfrutemos, claro que sí. Finalmente tenemos al director de Internacionalización UNINTER, el licenciado José Alfredo Romero Reina. Muchas gracias, Emiliano. Buenas tardes a todos, comunidad UNINTER. Bienvenidos a este Jueves de Arte y Cultura. Costa Rica es pura vida. Quisiera agradecer rápidamente la disposición de la Universidad Internacional San Isidro Labrador para realizar este evento. Cuando compartimos y hablamos acerca de este evento, siempre estuvieron dispuestos, y cuando lo platicamos en ese instante nos dijeron que sí. Entonces, muy agradecidos con ustedes, colegas en Costa Rica, especialmente con la licenciada Mabel Robles y por supuesto el señor rector de la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Excelencia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Usted engalana nuestro evento. Bienvenido a la Universidad Internacional y también al resto de las autoridades de la institución. Muchas gracias. Perfecto, pues sin más que mencionar, cedo el espacio al rector de la Universidad Internacional UNINTER,
el doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Muy gentil, Emiliano. Ya di la bienvenida con mucho gusto. Simplemente decirles que la Universidad Internacional en Cuernavaca es su casa. Simplemente decirles que estos jueves de arte y cultura permiten acercar a toda nuestra comunidad a expresiones de Latinoamérica, en este caso el país hermano de Costa Rica, y de todo el mundo. Y nos hacen un poco más humanos, más sensibles a la realidad que se percibe en cada lugar. Agradezco mucho la invitación y adelante. Gracias. Perfecto. Cedo la palabra al rector de la Universidad Internacional San Isidro Labrador Huizil de Costa Rica, el doctor Carlos Cortés Sandy. Bueno, muchísimas gracias. Muy gentil y bueno, primero deseo felicitar a la UNINTER realmente por este programa. Tienen ustedes los jueves de cultura y arte. Me parece que es fundamental en nuestra sociedad el desarrollo de este tipo de actividades. En realidad, pues, excelente iniciativa. Y quiero, pues, rápidamente decirles que, bueno, ya nuestro convenio, nuestros lazos como instituciones, ya más de 4 años, ¿verdad? Y me parece que ha sido muy exitoso, ¿verdad? Sobre todo los programas de posgrado, en doctorado en negocios, doctorado pues, recién en humanidades, ¿verdad? Y todas las actividades que hemos hecho en conjunto, ¿verdad? Pues resalto mucho la parte de la investigación, todo lo que hemos logrado en la parte de investigación con los equipos de este trabajo, las aulas espejo, profesores que nos han ayudado muchísimo en áreas investigativas, el intercambio que ha habido entre profesores, entre alumnos a través de la tecnología también pues nos ha dado un bagaje muy interesante para incrementar ese agregado en nuestras aulas. Y por supuesto, invitarles a toda la comunidad UNINTER, ¿verdad? Y también a nuestra comunidad UICIL, que bueno, que participemos en los diferentes programas de intercambio que tenemos acá en Costa Rica y allá en México, ¿verdad? Y tengamos esa oportunidad de experimentar por diferentes tiempos, ¿verdad? Según necesidades y según disponibilidad de compartir en universidades amigas, de compartir todo lo que Costa Rica, México nos puede ofrecer en la parte académica, en la parte de experiencia, en la parte de conocimiento, en la parte de histórica, ¿verdad? Creo que bueno, que se nos da ya la oportunidad por todo lo que hemos ya vivido, la mejoría pues a nivel mundial en el tema pandemia. Y bueno, ese es el año como para despegar, ese es el año para empezar a retomar aquellos proyectos, ¿verdad? Y estoy muy, muy orgulloso de poder decir que a pesar de la pandemia, logramos mantener esos lazos, logramos mantener todas las actividades que nos hemos propuesto, ¿verdad? Con mucho éxito. Ha sido una sinergia interesantísima para nosotros compartir con ustedes, con su conocimiento, ¿verdad? Y esperemos que ya este año podamos enviar estudiantes, que ustedes ya nos envíen a nosotros en los diferentes programas y realmente empecemos ese compartir de experiencias y volver un poquito más a la socialización. Realmente, muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un convenio muy exitoso, esperamos que siga por muchos años más, ¿verdad? Que cada día se amplíe la forma de ver diferentes actividades que nos pueden beneficiar, que todo sea por el bien de la educación, por el progreso de nuestra sociedad. Y bueno, solo desearles lo mejor, agradecerles siempre, ¿verdad? Me acuerdo el primer día que llegué allá a México, cuando conversamos con don Javier y con todo el staff de la junta directiva. O sea, han sido experiencias muy bonitas, ¿verdad? Y les agradezco mucho esa confianza, ¿verdad? Y estamos para servirles y esperamos este año que realmente empecemos ya a intercambiar, a tener realmente esa experiencia abroad, ¿verdad? Y que sea pues un beneficio para todos. Muy honrado
en nombre de la Junta Directiva, en nombre de mi persona, les puedo decir que han sido exitosos todos los proyectos, esperamos que sea así, y bueno, y que hoy los que participan con nosotros tengan realmente una velada lindísima y que pues conozcan un poquito más de Costa Rica. Sé que les va a gustar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Doy pie al breve discurso de Su Excelencia el señor embajador Marcelo Prieto Jiménez. Muchas gracias nuevamente a las autoridades de la Universidad Internacional de acá de México por su invitación para participar en esta actividad tan importante. Muchas gracias a la Universidad Internacional de San Isidro Labrador de Costa Rica por estar participando también. Muchas gracias no solo por la invitación tan generosa a que los acompañe en este acto de apertura de esta noche de arte y cultura Costa Rica Pura Vida, sino también mi agradecimiento por haber pensado en Costa Rica para una de estas actividades académicas que ustedes vienen realizando. Y es muy significativo que estén ustedes queriendo difundir la cultura y el modo de vida costarricense como resultado de un esfuerzo que estoy entendiendo en estos momentos de cooperación que se ha venido desarrollando muy fructíferamente entre la Universidad Internacional con su sede en Cuernavaca y la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Como ustedes seguramente lo saben, yo hasta hace muy poco tiempo tenía puesto otro sombrero, no el de diplomático, sino que tenía puesto el sombrero de académico. Durante 11 años fui rector de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la quinta universidad pública del país, la más joven, y en esa función me correspondió, convencido como lo estoy de esta materia, impulsar con mucha fuerza la internacionalización universitaria y el establecimiento de vínculos de cooperación académica entre la universidad que yo dirigía y el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, CONARE, que durante un tiempo presidí, y universidades de todo el mundo, pero de manera muy especial universidades mexicanas con las que hemos tenido un vínculo muy estrecho desde hace muchos años. Ayer en la Embajada de Costa Rica se realizó un acto especial con presencia del rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, y con representantes de la UNAM, y se recordaba allí que el primer convenio de cooperación académica entre la UNAM y la Universidad de Costa Rica se firmó y se puso en marcha hace más de 40 años. En 1982 comenzó a funcionar ese convenio. De tal manera que los vínculos y las relaciones fructíferas académicas entre Costa Rica, entre universidades costarricenses públicas y privadas y universidades mexicanas públicas y privadas es de larga data y ha dado siempre muchísimos frutos. Me siento muy contento de que las dos universidades internacionales estén desarrollando una actividad de cooperación tan importante y de vinculación académica tan importante, y desde luego que me pongo también a las órdenes de las dos universidades para ayudar en lo que podamos en este esfuerzo de cooperación. La Embajada de Costa Rica en México está muy interesada en fortalecer lo que ahora llaman de manera muy, muy significativa diplomacia académica. Y es una rama nueva de la actividad diplomática y de las relaciones internacionales de los países que está cogiendo su propia fuerza, su propia identidad y su propia entidad, porque ya nos hemos convencido de la importancia que tiene. La embajada está promoviendo la posibilidad de que México y Costa Rica suscribamos un nuevo acuerdo de fortalecimiento de la cooperación académica entre los dos países. No que venga a sustituir la voluntad y los esfuerzos de las universidades públicas y privadas mexicanas y costarricenses, que en respeto de su autonomía, pues son ya, no necesitan convenio ni autorización de ninguna naturaleza, son ya absolutamente libres de buscar esas formas de cooperación. Pero creemos que un nuevo acuerdo entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno de México para fomentar la cooperación académica en el ámbito de la docencia, del reconocimiento mutuo de títulos y grados,
en el ámbito del intercambio académico y estudiantil tan importante, en el campo del desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, un nuevo convenio que venga a fortalecer eso podría darle, perdónenme la expresión coloquial, podría venir a darle un nuevo empujón a nuestras relaciones académicas entre Costa Rica y México. Ese proyecto ha sido visto con tanto interés por la Secretaría de Educación Pública de México, que está trabajando con nosotros muy fuerte en este tema, que han considerado la posibilidad de que sirva de marco para la adhesión de otros países de Mesoamérica y que algunos otros gobiernos, algunos otros países de la región mesoamericana, es decir, de México, Centroamérica y el Caribe, pudieran unirse a este esfuerzo y adherirse a ese convenio de cooperación. Y bueno, hemos comentado esto con algunos diplomáticos mesoamericanos en México y con gran satisfacción hemos encontrado una excelente respuesta en los embajadores de República Dominicana y de Panamá, quienes me han manifestado y le han manifestado así al gobierno de México y a la Secretaría de Educación Pública que ellos quisieran que Panamá y República Dominicana no solo se adhieran al convenio, sino que sean parte de ese convenio de manera activa desde el principio, desde su gestación, en la etapa en que estamos. De esta manera que yo veo que los esfuerzos que están haciendo las dos universidades pues son extraordinariamente valiosos, sobre todo en este momento en que necesitamos tanto fortalecer la cooperación académica. La pandemia nos ha enseñado, y ojalá lo hayamos aprendido, que la cooperación internacional es fundamental para enfrentar nuestros problemas comunes. Y no podemos pretender volver a una normalidad que ya está totalmente desfasada, totalmente superada en todos nuestros países y en todos los países del mundo. Vamos a encontrar, cuando la pandemia ceda un poco su agresión, vamos a encontrar una nueva normalidad. Una normalidad que no nos puede, que no nos va a permitir retroceder a los parámetros de conducta social y de las prácticas políticas y la relación entre los países y entre las instituciones como la que teníamos antes. Es necesario fortalecer los términos de cooperación y los pájaros oscuros que a veces surgen en este proceso pues no deben desanimarnos. A pesar de que estamos viviendo un acontecimiento político-militar de alcance global que creíamos que ya estaba totalmente superado en el siglo XXI, a pesar de que estamos presenciando la agresión y misericordia de una potencia nuclear contra una pequeña nación, contra una nación pequeña en fuerza militar, eso no puede significar el símbolo y el lema y el derrotero del siglo XXI. Nuestro nuevo derrotero en el siglo XXI tiene que ser cada vez más la cooperación entre los países, la cooperación entre las instituciones y la cooperación entre las personas para enfrentar los problemas comunes. Y uno de esos problemas es el problema de lograr superar el rezago educativo que todos los países del mundo, pero muy marcadamente nuestros países en América Latina, hemos tenido que sufrir como consecuencia de la pandemia. Y la pérdida de contenidos efectivos de su proceso educativo que nuestros estudiantes de casi todos los niveles han tenido durante estos dos años, tiene que ser recuperado por los gobiernos, por los ministerios de educación, por las universidades y por las instituciones educativas en todos nuestros países. No podemos darnos el lujo, ni es justo de ninguna manera, que una, dos o tres generaciones de nuestros estudiantes vayan deficitariamente formados para enfrentar los retos tan complejos que vamos a tener después de la pandemia. Tenemos que ver cómo fortalecemos su educación, cómo los hacemos recuperar lo que no pudimos dar en estos dos años por múltiples razones que son conocidas por todos nosotros. Tenemos que buscar caminos para que esa cooperación permita superar el rezago y prepararnos para que en los próximos años, más bien, podamos fortalecer nuestros programas
y nuestras actividades académicas, de tal manera que cada vez formemos mejor a nuestros estudiantes para los retos del siglo XX. Y la colaboración entre México y Costa Rica y entre universidades mexicanas y costarricenses para un esfuerzo de esta naturaleza es esencial. Yo le decía en algún momento al señor rector de la universidad hace varios años, de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Enrique Grau, cuando le estábamos solicitando fortalecer las relaciones entre mi pequeña Universidad Técnica Nacional y la UNAM, yo le decía al doctor Grau que para México y para la UNAM, 50 becados más, seguramente ni lo sienten en el presupuesto y en sus esfuerzos académicos. Pero que para una universidad pequeña, de un país pequeño como Costa Rica, 50 becados de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México significaban un cambio cualitativo en su nivel académico y en su nivel docente. Y lo sigo sosteniendo. Pero bueno, también las universidades costarricenses están abiertas a colaborar y aportar en un esfuerzo mancomunado de desarrollo educativo y académico para beneficio de nuestros estudiantes. Y esto tiene que ver también con ese vínculo histórico que existe entre México y Costa Rica. Yo sé que ya he abusado más de la cuenta del uso generoso de la palabra que ustedes me han dado, pero no resisto la tentación de recordar algunos de esos vínculos especialísimos que existen entre Costa Rica y México. Ni siquiera me voy a referir al siglo XX, donde los vínculos todavía los recordamos, algunos de los más viejos, la vinculación y la cooperación que ha existido siempre entre México y Costa Rica. Me refiero a los vínculos históricos de siglos. Es importante señalar que cuando Costa Rica se declaró independiente el 29 de octubre de 1821, poco después de recibir el acta de independencia el 15 de septiembre, en el acta de independencia de Costa Rica, a la vez que nos separamos del gobierno español, tomamos la decisión allí mismo de adherirnos al Imperio Mexicano, el primer Imperio Mexicano. Costa Rica estuvo unida, fue parte de México durante la vigencia histórica del primer Imperio Mexicano, del Imperio Iturbide. Pero los vínculos no se quedan allí. Costa Rica, dos años después, ya tenía relaciones, ya independizada también de México, tenía relaciones diplomáticas formales de México. Celebramos este año los 198, el 198 aniversario de las relaciones diplomáticas formales y de cooperación entre Costa Rica y México. Cuando Costa Rica tuvo riesgos, igual que el resto de Centroamérica, cuando la política expansionista a finales del siglo XIX del gobierno guatemalteco de Justo Rufino Barrios, el primer embajador costarricense y también de nacionalidad costarricense, porque Costa Rica tuvo varios embajadores de Costa Rica en México que eran mexicanos, pero el primer embajador costarricense de nacionalidad también costarricense que vino a México a solicitar la ayuda de México para enfrentar esa amenaza fue nuestro presidente, y esto lo tienen que recordar, lo tienen que conocer muy bien, saben de quién estoy hablando, Mabel y don Carlos, fue nuestro presidente, tres veces presidente de la República, don Ricardo Jiménez Oreamuno. Fue el primer embajador costarricense que vino a México hace casi 100 años ya. Y, no, perdón, hace más de 100 años. Pero los vínculos entre Costa Rica y México no se quedan allí, todavía van más atrás. Y Costa Rica fue la frontera sur de Mesoamérica en la época prehispánica. Y hay un libro famoso de un antropólogo e historiador costarricense, Ricardo Quesada López Calleja, que se llama precisamente Costa Rica, frontera sur de Mesoamérica. Y con base en ese libro se han hecho investigaciones y estudios más profundos y han revelado que, por ejemplo, para poner solo dos signos fundamentales de ese vínculo histórico profundo, la provincia de Costa Rica, que queda al norte, al noroeste, nuestra provincia de Guanacaste, deriva su nombre del náhuatl Guanacastlán, que quiere decir lugar del árbol con orejas, porque el árbol de Guanacaste, que es el símbolo de esa provincia y uno de los símbolos más queridos por Costa Rica, precisamente es un árbol inmenso, una especie de ceiba que da un fruto que parecen orejas humanas.
lugar del árbol con orejas, dice el náhuatl, y así se llama una provincia de Costa Rica. Pero los indígenas, que durante toda la época prehispánica, durante casi 1000 años o más de 1000 años, poblaron la provincia de Guanacaste, deben su nombre, el de Chorotegas, a una expresión también del lenguaje mexica, del altiplano mexicano, que quiere decir los perseguidos. Los estudios han determinado que la población de la provincia de Guanacaste en Costa Rica se originó en una emigración de indígenas mexicanos del altiplano, probablemente de la región de Texcoco, que se fueron huyendo de las luchas y de los enfrentamientos que se encontraban, que encontraron en ese momento, o que surgieron en ese momento en el centro de México. Llegaron al Istmo de Rivas, allí fueron también, allí tuvieron combates con los nicaraos y pasaron a la provincia de Guanacaste y la colonizaron completamente durante mucho más de 1000 años. Y los chorotegas, los que revelan el vínculo estrecho y de hermandad profunda y significativa entre Costa Rica y México que viene desde la época prehispánica. Yo quisiera terminar aquí mis palabras de recordación de ese vínculo fundamental, haciendo votos porque esta historia compartida nos sirva para fortalecer de manera muy vigorosa los vínculos académicos entre la Universidad Internacional y la Universidad Internacional San Isidro Labrador de Costa Rica, a quienes felicito por su esfuerzo de cooperación y a quienes les agradezco esta oportunidad. Muchísimas gracias por haberme permitido estar en este acto. Muchas gracias, Su Excelencia. ¿Se me escucha bien? Es que tuve un pequeño... Sí, perfecto. Pues con entusiasmo cedo el espacio a la directora de Global Learning en UICIL, la licenciada Marbel Robles de la Universidad Internacional San Isidro del Labrador, quien presentará la muestra artística de Costa Rica, Pura Vida. Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gran gusto para UICIL estar acá. Realmente nos encanta poder compartir sobre nuestro país. Tenemos mucho que ofrecer. Es un país muy seguro, con mucha naturaleza. Podemos imaginar ahorita yéndonos a las playas, disfrutando de diferentes lugares, no solamente por turismo, sino también por estudio. Por eso queremos compartir con ustedes el siguiente clip que está narrado por un mexicano para que él cuente la historia, que se llama Costa Rica, la neta Costa Rica es pura vida. Seamos honestos, como mexicanos o extranjeros, cuando pensamos en Costa Rica, se nos vienen pensamientos malos como nuestra eterna rivalidad deportiva o nuestro ego nacionalista que siempre nos pone a competir. Pero cuando nos quitamos esos orgullos y nos decidimos a pasarla lindo, los ticos son esos compadres que te tratan a toda madre y, como dicen ellos, a pasar la pura vida. Un pura vida que te hace mover los pies con sus bailes típicos y su cultura y, por supuesto, postearlos en las redes sociales. Una deliciosa gastronomía y el bendito gallo pinto que comen todos los pinches días. Que son tan amables que te pueden platicar de todo y se apuntan a cualquier viaje a sus hermosas playas o a la increíble vegetación de sus bosques y montañas sin pedo alguno. Que son tan genios que fueron los primeros en abolir el ejército para dedicarse a estudiar y hoy son líderes ambientales en el uso de energías limpias. Y por eso les digo, la neta, los ticos son pura vida. Bueno, como vieron, es mucho más lo que nos une. Ahora queremos ponerlos a soñar. Imaginen que pueden estar acá disfrutando de nuestros paisajes, además educándose y formando parte de los programas de UICIL. Pues invitamos a muchos de los estudiantes que han cursado o están cursando actualmente nuestros programas y vea lo que tienen para contarles. Somos de las universidades privadas más importantes de Costa Rica y desde 1997 nos hemos especializado en la experiencia y el servicio al estudiantado extranjero. Right now I'm in UICIL, studying in UICIL in Costa Rica. I'm having a great time
mixing my studies of language with learning about the culture as well. Hola, mi nombre es Michelle, soy ecuatoriana y actualmente me encuentro cursando la carrera de Administración de Empresas de forma virtual. Compartir con mis compañeros ticos me ha permitido conocer un poco más de su cultura y entender su pura vida. Hey, hey. Hello. Jeg heter Elias. Jeg heter Ida Maria. Og vi studenter her på UiSIL fra Norge. I Costa Rica. I Costa Rica. Ja. Så jeg på nivå 2 i spansk. Jeg på nivå 1. Og spansken veldig lærerike, og det veldig interessant å lære et nytt språk. Det veldig, veldig lærerikt, og læreren veldig snill og hjelpsom, og hjelper oss å forstå det vi ikke forstår. Og det veldig deilig å kunne gjøre dette i Costa Rica, her det vakker natur, hyggelige mennesker og et perfekt klima. Helt enig i det. Adios. Adios. Hola, mi nombre es Macy, de nacionalidad peruana. Estudié en UiSIL desde el año 2019. La experiencia fue muy enriquecedora. Tienen docentes de calidad y aprenden un montón. Recomiendo que estudien en UiSIL, en la sede de Costa Rica, a nivel nacional, y sé que van a aprender un montón. Te esperamos para que ayude a la experiencia UiSIL en Costa Rica. Bueno, como pudieron ver, son muchas las experiencias que tenemos actualmente y muchos estudiantes están cursando con nosotros y ellos les contaban parte de su historia. Ahora, hay algo muy importante que siempre vivimos parte de la cultura de Costa Rica. Para apoyar al agricultor, para consumir nuestros productos, en todo el país desarrollamos ferias en las que cada uno de los agricultores lleva sus productos para comercializarlos. Hoy estamos en la Feria del Agricultor en San Isidro del General. Quiero mostrarles un poco de lo que nos pueden compartir los agricultores. Por acá, voy a darle vuelta un momentito a la cámara para que lo puedan ver un momentito. ¿Por qué queremos compartirlo? Bueno, porque además de que es la idiosincrasia costarricense, es una cultura que se adopta todas las semanas, salen a comprar todas las frutas y verduras de nuestro pueblo, ¿verdad? Lo más importante es que se apoya al productor nacional. Por acá tenemos, ¿cómo están, muchachos? Si gustan saludar, aquí tenemos mucha gente de México conectada hoy. Queremos que les comenten un poco de cuáles son los productos que ustedes traen. Okay. Para cumplir el protocolo, vamos a utilizar la mascarilla. Cuéntenos, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo están? Buen día. Jonathan, de la Feria del Agricultor, Pérez de León, San José, Costa Rica. Jonathan, de los productos que traen. Parte de los productos que hay acá en Costa Rica. Ajá. Cuéntenos, ¿esto cómo se llama? Esto es una fruta que se llama grúa. Grúa, ajá. Es similar a la maracuyá. Es acidita. Igual se la puede comer y la puede tomar en fresco también, ¿verdad? Ajá. Tenemos el aguacate, que precisamente es mexicano. Ajá. Precisamente el aguacate es mexicano. Ya tenemos la manzana de exportación. Y ya lo tenemos, que son diferentes tipos de uvas. Tanto la roja, como la negra, como la verde. O esta otra negra que tenemos. Y ya tenemos lo que es la fresa. Vea, les voy a hacer la boca a agua. Les voy a enseñar por acá. Esta es producida en una de las zonas más altas de acá, de la zona sur. Entonces, es una delicia, pero vean, perdónenme. Voy a hacer como que nadie me vio y les voy a hacer la boca. Permiso. Ok, por acá. Aquí pueden ver todos los productos, la gente de la zona. La gente de la zona busca producir la mayor cantidad, no solo de frutas y verduras, sino en la parte apícola. ¿Qué es lo importante por acá? Que nos apoyamos como país, como comunidad. Intentamos hacer crecer a nuestro pueblo. De que el agricultor realmente se sienta que su producto, además de todo el costo que tiene para producirse, realmente es valorado. Fruta de primera calidad,
producido cerca y nuestra gente gana. Así que cuando venga acá a Oisil, eso es lo que van a encontrar. Me queda un ratito más por acá. Tenemos otro video para ustedes en el que van a conocer un poco más de nuestra belleza. Bueno, ¿se imaginan ustedes tomándose selfies en esos paisajes, subiendo a sus redes sociales todas estas maravillas que pueden disfrutar acá en nuestro país? Pero hay algo muy importante que todavía no hemos compartido. Tenemos un programa en el que nos visitan muchísimos estudiantes año a año y ellos hicieron un compilado para que ustedes pudieran ver cómo es la experiencia que vive cada uno de los estudiantes. Así que por acá les dejo otro video más. Bueno, ¿qué les pareció? Ojalá que lo hayan disfrutado. Eso es solamente un extracto de lo mucho que puedes disfrutar con nosotros. Costa Rica es verde, es seguro, es montaña, es playa. Tenemos la ventaja de que tenemos microclimas, por lo que en cualquier momento ustedes pueden decidir estar en la playa 30 minutos después en la montaña. Es increíble la gran variedad que tenemos, por lo que los invitamos a que busquen. Ahora sí vamos a dejar a su imaginación y les vamos a dejar la tarea de que nos busquen tanto a Oisil en redes sociales como nuestro país, para que conozcan que somos ese pedacito que une los dos, Centroamérica, y que une Norteamérica y Suramérica. Somos ese pedacito de tierra lleno de mucha cultura, mucho amor, mucho sabor. Ahora, hace muchos años alguien tuvo un sueño en crear algo que dejara huella en el país
y además que invitar a los estudiantes de zonas fuera del área metropolitana a que tuvieran una educación de calidad. Hace 25 años, el señor Dr. Gerardo Velázquez Araya unió a un grupo de personas para plasmar un sueño, para que ese sueño por el que tanto había estado pensando y luchando por muchos años, se hiciera realidad. Fue así como en 1997 fundó UICID. Con muchísimo orgullo y muy agradecidos por esta oportunidad, queremos compartir con ustedes este sueño después de 25 años que ha crecido y que ha permitido a muchísimos costarricenses, a estudiantes extranjeros, hacer su sueño realidad. Hoy agradecemos que ese sueño no se quedara solo ahí. Y por eso los invitamos a que sigan trabajando y luchando por aquello que tanto anhelan. Hoy tenemos el testimonio y en un muy breve video que realmente no logra reunir todo lo que realmente deseamos, pero que queremos transmitir y compartir con ustedes sobre nuestro ya 25 aniversario. Es un orgullo para UICID poder ser parte de la huella de muchos costarricenses, de muchas familias, saber que muchas personas que han trabajado duramente, como lo indicaban al principio, que han llegado mojados, que han caminado horas, que han tomado buses, que han tenido que decidir o me voy de fiesta o invierto mi tiempo en estudio, y que hoy, cuando han terminado su estudio, cuando han recibido su título, se sienten orgullosos. Somos la universidad que tiene mayor cantidad de profesionales en la educación en el país. Es un orgullo para nosotros invitarles y mostrarles lo que hemos logrado a través de estos 25 años. Así que les comparto por acá una breve reseña. En estos 25 años hemos visto personas lograr de todo. Llegar empapados con su capa de moto y salir sonriente con su toga y birrete. Ser la más fotografiada por no rendirse al cumplir su sueño de estudio. A personas imparables con licenciaturas, maestrías y doctorados. A gente trabajadora del pueblo de Costa Rica con certificaciones internacionales. Crecer y adaptarse incluso en pandemia. Pero lo que no se ha hecho en estos 25 años y no se hará jamás, será dejar de hacer realidad tus aspiraciones. Somos UICID y celebramos junto a usted nuestro 25 aniversario. ¿Se sintieron identificados? ¿Cuántas veces hemos decidido luchar por nuestros sueños? Así lo hizo UICID hace muchos años y así lo hemos hecho de mano de cada uno de nuestros estudiantes. Esperamos que ustedes sean parte de esa historia. Esperamos pronto verlos haciendo el selfie con nosotros acá en UICID, posteando playas, montañas, muchas partes más de nuestro país, de acá principalmente, donde nos ubicamos en la zona sur del país, donde hay tantísima riqueza. Es un grandísimo honor haber podido compartir este espacio con ustedes. Deseamos que sea solamente la pincelada de lo mucho que ustedes pueden conocer de Costa Rica. Les dejamos nuevamente la tarea para que busquen, consulten, que por favor hagan contacto con las oficinas de internacionalización de UNINTER para que conozcan nuestros programas y para verlos por acá, ojalá este mismo año. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de parte de UICID. Gracias por la invitación, gracias por estar acá conectados con nosotros, por darnos este espacio, por este ratito de su tiempo, porque realmente es muy importante para nosotros que conozcan nuestro país. Están brazos abiertos, el calor costarricense los espera, las playas, el clima también los espera. Así que bienvenidos, muchísimas gracias. Y de nuestra parte, le agradezco a don José Alfredo, don Álvaro, el señor rector Javier, la maestra Emma, don Carlos Cortés, nuestro rector también, el señor Marcelo Prieto. De verdad, estamos muy agradecidos por la oportunidad y los esperamos pronto en Costa Rica. Ya nos vemos pronto. Pura vida. Muchas gracias. Bueno, sin más, toca despedirnos el día de hoy.
Primero que nada, agradecer a la Universidad Internacional de San Isidro Labrador Huizil por esta espectacular experiencia. Ha sido maravilloso descubrir su cultura a lo largo de esta conferencia virtual y creo que hablo por todos cuando digo que nos han deleitado, sin duda alguna. A las autoridades de la Embajada de Costa Rica en México y a las autoridades de la Universidad Internacional, también agradecerles por acompañarnos el día de hoy. La Universidad Internacional de San Isidro Labrador Huizil y al Departamento de Letras de Internacionalización de la Escuela de Humanidades en la Universidad Internacional. Muchísimas gracias por la organización de este evento, por hacer posible esas experiencias que nos acercan más a otros países y culturas. Y finalmente, gracias a los alumnos, profesores e invitados especiales que siguieron esta transmisión. Sin ustedes no sería posible. Gracias por seguirla por redes sociales. Al equipo de Relaciones Públicas de UNINTER también se le agradece por su apoyo. Sin más que decir, muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias.